surfing USA. Everybody's gone surfing, surfing USA. Yeah, everybody's gone surfing, surfing USA. Funcional y polivalente. Transporta todo lo que necesites, incluido tu material de playa. Un territorio afortunado necesita del vehículo indicado para aprovechar todas sus posibilidades. Dacia Docker, para tus días de ensueño en Papagayo. Renault, pasión por la vida. Los mejores productos del mar de la cocina andaluza y los mejores pescados de Lanzarote. Esta es la sinergia de máxima calidad que ofrece el Boquerón de Plata, freiduría y marisquería de Playa Honda, cazón en adobo, tortillita de camarones, gambas de Huelva, coquinas, merluza graciosera. Mientras te piensas la comanda, un buen jamón ibérico como aperitivo. Arroces individualizados a unos precios absolutamente irresistibles. La freiduría de moda asentada en un fino rebozado con harina de garbanzo que permite resaltar el sabor del pescado. Relación calidad-precio insuperable. El Boquerón de Plata abre todos los días en horario ininterrumpido de 12 del mediodía a 11 de la noche. Calle Chimidas 34, Playa Honda. Reservas 622-39-6202. Llegamos al último programa de la temporada número 3 de Saboreando Lanzarote, jueves 1 de agosto, volveremos el jueves 3 de octubre. Pero en esta última entrega nos hemos trasladado al puerto Marina Rubicón de Playa Blanca. ¿Cómo se está poniendo Playa Blanca para venir a comer o a cenar? La última incorporación, o más bien la penúltima, porque ya tenemos reportajes pendientes para la próxima temporada aquí también en Playa Blanca, el restaurante Liken. Es un sitio para hacer un poco de todo, desde el desayuno, con pequeños brunch, pero sobre todo para almorzar y cenar a la altura de uno de los grandes chefs de Lanzarote. Hablamos del joven teguiseño Dailos Perdomo, que está de vuelta en Lanzarote, en el Liken de Playa Blanca. Bueno, pues ya ven, qué sitio tan espectacular, el restaurante Liken en Marina Rubicón, aquí con el propietario del proyecto, Dailos Perdomo, señor, un placer. Gracias por todo, gracias. ¿De vuelta? La última vez que nos vimos estabas en Madrid dándole caña en la finca La Hacienda, ¿era, no? Sí, la Hacienda de Campo Amor, de allí ya vine directo a Lanzarote desde septiembre. Y después de también pasar un par de meses con Diego Guerrero, corrígeme si me equivoco, ¿no? El 2-3 de Michelin, ¿puede ser? ¿O? Eso fue, sí, un poquito antes de esa época con Mario Sandoval, sí, Diego Guerrero, después Mario Sandoval en la Hacienda y ya volví para pa Lanzarote. Mira, ¿y por qué Playa Blanca y por qué el nombre, Liken? ¿Qué es Liken? Bueno, Playa Blanca porque al final es un punto que me gusta y al final salió aquí la cosa, ¿no? Tampoco es que uno elija tanto el sitio, pero sí, terminas eligiéndolo. Liken, o buscar un nombre local de Lanzarote que nos identifique. Liken, pues, como todos conocemos, la mayoría, el Liken es la hierbita seca, que esa florecilla seca que sale en el volcán o cerca del mar, corteza de los árboles, y aquí estamos rodeados del volcán sobre todo. Y al final el restaurante es inspirado en Lanzarote, es un trocito de Lanzarote en Playa Blanca. Los colores marineros
de antes, el Liggen del interior de la isla, pues va relacionado todo por ahí. Menuda revolución el sitio, porque yo lo conocía del proyecto anterior y ultramoderno, súper, vamos, dan ganas de entrar y de quedarse todo el día, que es lo que has buscado con toda una pieza única, ¿no? Lo que se ha buscado es integrarlo en Lanzarote y en el mar, con los tonos del agua y fresco. Es un cambio de lo que había antes ahora, bueno, es un cambio completamente diferente y más fresco y agradable, ¿no? Uh-huh. Claridad, transparencia, la cocina con la sala comunicada. Uh-huh. Facilita la cosa también, ¿no? Para ti, para incluso para llevar al equipo de sala. Sí, sí, hombre, todo el mundo trabaja más contento al final, con estas vistas también y todo es muy agradable. En cuanto a la cocina, ¿qué nos vamos a encontrar en Liggen? ¿Al mismo de ahí los perdomos de siempre o le influye que haya mucho tráfico de turistas por aquí? No influye nada. Aquí, como dice, pues vamos a encontrar el mismo de ahí los perdomos que siempre, con un gran equipo de cocina y un gran equipo de sala. Acabamos de empezar y día a día estamos avanzando mucho y siempre pues haciendo las cosas bien. Uh-huh. Buen producto, buenos pescados de Lanzarote, trabaja bien los arroces, también tenemos carnes buenas, madurada y principalmente producto local, cercano, también producto de español, europeo, también siempre me gusta traer cositas buenas. Muy bien, pues señor, si te parece, vamos a la cocina, que nos tienes preparado un par de sorpresas, me habías dicho. Sí, sí, vamos preparando algo para que vayan viendo lo que se hace aquí en el sur. Pues Dailo, muchísimas gracias, nos vemos en cocina. En plena faena con los productos seleccionaditos, viendo aquí a los comensales y con todo tu equipo, ¿qué nos tienes pensado preparar para que vean todos los televidentes de Sabor de Lanzarote? Vamos a preparar un carpaccio de pez espada con cítrico y mango. Uh-huh. como entrada, después unos arrocitos caldosos de bogavantes y unos fideos costeros también, un poquito caldosito. Uh-huh. Y vamos a hacer un pescado al hopper, en el horno de brasa. A la brasa, perfecto. Sí, para darle un poquito de sabor. Menos mal que vine sin desayunar, ¿eh? Sí, hay comida. Aquí hay que venir a comer. Muy bien, pues Dailo, si te parece, les grabamos, ponemos un poquito de musiquita y les vemos a todos en acción cómo montan perfecto, los platos, ¿vale? Vamos preparándolo. Nos vemos luego para degustar. Venga. Una idea a la perfección de todo lo que ofrece el restaurante Liggen. Tú apuestas ahí por los pescaditos y por otras cosas ricas, ¿no? El carpaccio de pez espada era, ¿no, señor? Carpaccio de pez espada, sí, muy original y muy bueno, muy diferente. Y nos querías matar, ¿no? Porque necesitas el arroz, el meloso con... Yo les cociné un poquito de todo para que vieran lo que hacemos. Y aquí tenemos que están platando el amigo Francisco. Y para que coman. Unos fiditos costeros. Estos son unos fiditos costeros, sí, muy buenos. Vamos. La lapita, pescadito local siempre. Un buen caldito con todas esas espinas de pescado de roca. Uh-huh. Bueno, lo que hay, ¿no? Al día, lo que llega, porque aquí cuando hay pescado y lo que se va pescando. Uh-huh. Y luego, tu primera idea, pescado a la brasa. Sí, la idea del restaurante es cocinar una cocina canaria, ¿no? Uh-huh. Como comenté, y un toque. Y después pescadito, más bien, arroz. Muy bien. A la brasa, pasarlos a la brasa un poquito también, dar sugerencias al cliente de otras opciones como la brasa
Y carnes también. Y luego me nombrabas, oye, viste José Joel el arroz meloso con bogavante, pero tienes que venir un día para probar el mismo, el de bogavante, pero caldoso, que dice que... Caldoso, la gente el arroz meloso, el arroz meloso de Carabiner y el arroz caldoso bogavante, muy bueno. Ese lo dejamos pendiente para que vengan y a probarlo. Muy bien. Pues señor, muchísima suerte. Muchas gracias. La mayor de las fortunas y, bueno, gracias. Viendo lo que nos están sirviendo, tienen que venir a probarlo. Y a echarse un buen homenaje aquí en el Puerto Deportivo Marina Rubicón, en el restaurante Liken con de los Perdomo. Lo dicho, mucha suerte, caballero. Gracias. Un brindis. Salud. Belleza. Había muchas ganas de ver y degustar el proyecto de Dailos en Lanzarote, y la onda que le ha imprimido al lugar hace honor al nombre de la idea, al Liken, a esa florecilla que brota del volcán y alegra el paisaje lanzaroteño. Y en cuanto a la cocina, el mismo Dailos de siempre, una oda al sabor intenso. Anoten otro factor a tener muy en cuenta: la relación calidad-precio, realmente sorprendente para ser Playa Blanca. Liken abre todos los días de 11 de la mañana a 11 de la noche, desde el desayuno contundente a la cena o al cóctel del atardecer. Todo suyo. Liken, Puerto Deportivo Marina Rubicón, Playa Blanca. Chef Dailos Perdomo. Seguimos saboreando Lanzarote. De la panadería del amigo Andy Antías nos hemos trasladado al pueblo pesquero de La Santa, de esos barcos. Hace unas pocas horas han traído un manjar, las míticas gambitas de La Santa, y ese va a ser uno de los nutrientes de uno de los platazos del chef Sebastián Huasco, que está al frente de la cocina de ese lugar mágico de Lucila Freire, Alma, Tapas y más. Nos ha cuadrado un día de lujo. Los jóvenes están dándose el último chapuzón. En la avenida que nos lleva a La Santa Sport hay muchísimos paseantes y se observa una panorámica absolutamente especial, con Alegranza, Montaña Clara, La Graciosa y el Risco de Famará. Te espero dentro, Raúl. Vamos a conocer a Sebastián Huasco. Bueno, Raúl, pues ya estamos en Alma, Tapas y Más. Es un lugar absolutamente mágico que ha creado hace un par de años Lucila Freire, que es la emprendedora, que también puso esa extrañeza vecina a este restaurante, que es su restaurante mítico de Amendoa, que ya va camino de su undécimo aniversario. Los dos son referentes de la clientela del hotel La Santa Sport,
y Lucila en ese sentido es la amiga de muchísimos turistas que vienen a pasar año tras año su temporada de pretemporada deportiva en nuestra isla. Vamos a conocer con detalle, con una serie de recursos, el restaurante que está bellamente decorado. Ahí está la mano y la cabeza de Lucila. Y vamos a hacer una pequeña parada antes de entrevistarla a ella en su jardín. Así te reciben en Alma, Tapas y Más de la Santa, un lugar mágico. Y aquí estamos con Lucila, que está siempre tan contenta, tan feliz. Ay, sí. Al cuarto aniversario, ¿no? Nos estamos encaminando. Queda poquito. Y me encanta el jardincito este, esta terraza está mágica, ¿verdad? El jardín, hoy es un día más estupendo, sí. En este jardín. Es una maravilla. Bueno, salud, ¿no? Salud, salud. Y bienvenido. Bien. Oye, planificamos el día de grabación, no nos sale mejor, porque se estaba viendo allí Alegranza. Montaña Clara, La Graciosa, el Risco se veía fantástico, un montón de gente paseando por la avenida. Sí, el día del Chapuzón, ¿te dices? Sí. Hoy no, porque estamos en el agua un poco más fría. En verano, eso lo hago en verano. Pero bueno, que es una zona muy agradable, sin viento para venir, hacerte un poquito el huequito para venir a cenar aquí, para o almorzar, venir a cenar, de tapeo, ¿no? Sí, muy bien. Sí, de tapeo por el día y más por la noche. Mm. Que nos llegan cada vez más referencias de cómo está creciendo la cocina. El sitio tiene su magia, pero luego la cocina nació con unas expectativas y ha ido confirmándose y creciendo, ¿no? Sí, ¿te parece? Sí, la verdad, súper bien, José. Estoy muy encantada, muy contenta. Bueno, por todo, por la referencia, no solo turística de los huéspedes del hotel de Cruz Santa, sino que de la gente de aquí, ¿no? Uh-huh. De los locales. Okay. Que cada vez vienen y vienen con más fuerza y me llaman y están súper contentos y vuelven y entonces súper feliz. Uh-huh. Súper feliz porque es un trabajo duro que se hace a diario, que se lleva haciendo hace 4 años con un equipo espectacular, uh-huh. La verdad. Somos casi una familia. Okay. Y hemos apostado por algo nuevo y súper bien. Super bueno, muy original. Y no paro de seguirles las actualizaciones que hacen en el Facebook, de vez en cuando les visito. Sí. Y tienen una cocina exótica con productazos. Fresca. Eso es una fresca. Apuesta seria, ¿no? Que solo va por lo mejor. Me parece que les han llegado unas gambitas de la Santa, nos dijeron antes. Vas a quedarte, ¿no? Pues, sí, me quedaré. Con esa referencia me voy a quedar. Pero bueno, que lleva su sacrificio buscar los mejores productos, ¿no? Y que cumplir la expectativa que tienen los comensales, decir, bueno, ahí va a ser una cocina de chapó, ¿no? Pues sí, y además tenemos la suerte que bueno, porque ya ves dónde estamos, ¿no? En la Santa tenemos de todo que sale de nuestro varadero. Pues hoy mismo nos ha llegado jurel, nos ha llegado sierra, nos ha llegado las gambitas de la Santa, el atún que ya empieza a llegar desde el otro lado de la isla y tinajo. Nuestros tomates, nuestras fresas, nuestra batata, batata yema, o sea, muchísimos productos, la sandía, muchísimas cosas que ya va saliendo de esta tierra, ¿no? Muy bien. Del pueblo, ¿no? Muy bien. Nuestros vinos. Ok, sí, que tienes una bodeguita ahí muy elegante, ¿no? Oye, hay de todo, que hay de todo, ¿entendés? Sí, sí, ¿no? Sí, ya sí. No hace falta. Sí, no hace falta ir al puerto. Muy bien. Bueno, y me imagino que también, como yo, sigue TripAdvisor, los comentarios que dejan un lado en otro, ¿cómo se te queda el cuerpo? Súper bien, Lucila, muy contenta. Muy a gusto, muy ¿no? contenta, sí, porque esto, mira tú, que da un poquito de miedo. Uh-huh. Al principio da un poquito de miedo porque tú dices, a ver qué tipo de aceptación va a tener el cliente y pues nada, crees en tu producto y crees en tu gusto, pero no sabes hasta qué punto puedes llegar porque estamos en la Santa. Ok. No estamos en un núcleo céntrico donde hay un montón de gente pasando todos los días, sino que trabajamos con un público muy específico, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que el mayor gusto que me da a mí, tanto a mí como a Sebastián y al equipo, es que la gente venga de fuera para comer aquí. Claro. O sea, la gente no llega por si acaso, sino que llega a comer al alma, ¿no? Se desvían de su ruta, pumba, vamos a la Santa y vamos a comer al alma. Un gustazo, porque eso es lo que hago yo siempre cuando voy a comer. Digo, pues voy a comer a mi restaurante favorito que es tal, ¿no? Y me voy a comer ese plato que es. Y me voy a comer este plato, sí. Y a veces dejarte sorprender y que caiga también, que la gente te diga espectacular o su experiencia tan positiva, ¿no? Que ha tenido aquí con nosotros, pues maravillosa, súper bien, súper contenta. Lucila,
tranquila, no te robo más tiempo, entre otras cosas, porque en Amendoa, en el restaurante hermano, están estamos a full, lleno, y a las 8 vas a tener a reventar. Nos vamos a quedar a degustar lo que nos prepare Sebastián, si te parece, y a ver el encendido de luces, que me parece que hay alguna novedad en ese sentido por la noche, con nueva iluminación, ¿puede ser? Pues sí. Bueno, estamos ahora terminando la renovación de la terraza de adelante de la calle, que bueno, por los comentarios de la gente, pues hemos decidido hacerle un lavadito de... Okay. Sí. Y entonces ya poco a poco también ya tenemos el cartel, y bueno, poco a poco vamos avanzando y a ver qué es lo que les parece. Cuando ya lo tenga todo listo, de vuelta al alma. Muy bien. Pero bueno, vamos a brindar por 4 años, que sean muchos más. Pues sí, ojalá. Venga, y a ti también, amigo. Venga. Salud. Cuando I get low and I get high, and if I can't get either, I really try. Got the wings of heaven on my shoes, I'm a dancing man and I just can't lose. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And now that things are changing for the worse, see. Oh, life's going nowhere. Bueno, pues lo que hablábamos de la cocina de Alma en la entradilla, una cocina muy exótica, pero con producto de local, de cercanía, más cerca la gamba de la Santa que del Alma de Lucila Freire, pues un poquito difícil. Y aquí estamos con el chef, con Sebastián Huasco. Muy buen señor. ¿Qué tal? Me alegra verte de nuevo. Muy bien. Bueno, te la he definido yo, pero ¿cómo definirías tú tu cocina? Sí, la de cocina Alma, que toca un poquito de todo. Muy bien. Muy cosmopolitan. Entonces, uh-huh, intentamos trabajar con productos aquí de la tierra. Y hoy te presentamos unos raviolis al vapor, okay, con pollo, gambas de la Santa, el caldito también, con muchos matices, shiitake, bueno, cositas. Que has ido incorporando a la cocina de Alma. Mira, Sebas, mientras te pones ahí a darle caña, cuéntanos un poquito. Lo de Alma, tenemos una carta fija, pero tú cada semana una y otra sugerencia fuera de carta, ¿no? Inventando en función del producto de temporada, me imagino, sí, también, ¿no? La carta de Alma Tapas es por la mañana hacer una carta de tapas, un snack, y por la noche es intentamos darle otro rollo, uh-huh, ¿vale? Y tengo lo de fuera de cartas. Lo de fuera de cartas, intentamos casi siempre darle algo diferente al cliente, desde esto que está fuera de cartas, los raviolis. Tenemos tartar, ceviches, tiraditos. Muy bien. Este, en concreto, el ravioli, ¿nos recuerdas de qué era? El ravioli es pollo y gambas de la Santa. Vale. ¿Vale? Tenemos shiitake, unos cebolletas asadas. Mm. Lo que no me acuerdo yo que era el shiitake, ¿nos lo recuerdas? Shiitake es unas setas. Ok, muy bien. Vale. Muy bien. Tenemos las flores de cebollino. Vale, ¿y la base cuál era? La salsita que le has puesto. La base es un caldo de pollo. Vale, okay. La base es un caldo de pollo. Lleva como un whisky de gambas. Ajá. La cabeza de las gambas. ¿Estaban difíciles las gambas de la Santa este año? Están difíciles. Están difíciles. Este sí. Se resisten. Y terminamos. Es una. ¿Cómo se llama esto? Esto era las. Hierba helada. Hierba helada. Era aquí. Okay. Era aquí. Sí, tenía un nombre Ficus glaciar. Ficus glaciar, ok, muy bien, oído. Platazo. Entonces, muy bien. Siempre se sirve con un caldito, aparte. Aquí vale. Te va, si quiere un poquito más, se lo va echando. Estupendo, muy bien. Pues muchísimas gracias, Sebas. Muchas gracias. ¿Va a ser lo único que nos vas a emplatar? Ahora tenemos tenemos calamar rellenos. Vale, ¿calamar relleno de qué? Rellenos de papa, puerro, una salsita de linda de calamar y una espuma de galanga, que es un tipo un... parecido al jengibre. Ok, ¿vale? Muy bien. Como la bechamel. Muy bien. Pues si te parece, le ponemos un poco de musiquita y vemos cómo emplatas ese calamar perfecto, relleno, ¿vale? Perfecto, gracias. Muchísimas gracias, señor, por recibirnos. Un placer. Muy buena pinta. Muchas gracias. Luego lo catamos.
was born, and nothing's gonna change the way we live. El propósito de Lucila de conseguir una cocina fresca, sabrosa y cuidada hasta el mínimo detalle está más que confirmado con este surtido de cosas ricas. Abrimos boca con estos raviolis sensacionales, pero vamos increchendo con este calamar sublime a baja temperatura, relleno de papa y puerro y en su tinta. El costillar de Angus, también a baja temperatura, nos hace sonreír cuando posamos levemente el cuchillo sobre la pieza que cede. Guasco nos remató con un punto dulce. Alma, Tapas y Más abre todos los días, excepto los lunes, de 12 del mediodía a 10 y media de la noche. Se localiza en la Avenida El Marinero 26 de La Santa. Pueden reservar mesa llamando al 828-180-504. Restaurante La Lapa Negra, lo mejor del mar, en el Golfo, en un ambiente apacible. Desconecta, relájate y disfruta. Lapas, gambas de La Santa, pulpo, navajas y mejillones, junto a los mejores pescados de Lanzarote y una selección de arroces poderosos conforman las especialidades de la casa. La vida puede ser maravillosa, decía el filósofo. Se puede disfrutar del Golfo sin ajetreos ni ruidos. Este es el lugar. Restaurante La Lapa Negra, Avenida Marítima del Golfo número 2. Horario, todos los días, excepto los jueves, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Reservas 928-1736-63. Bueno, nos han cogido en pleno Kit Kat, nos encontramos en el Pool and Bar del Arrecife Gran Hotel y Spa y esto es lo que tienen por delante, un lugar mágico, pero tiene muchas más cosas, más complementos, una carta espléndida para comer o una carta espléndida para tomar una copa y olvidarse de las rutinas. Vamos a descubrirla en unos segundos. Ya han visto qué propuesta más lujosa a un precio para todos los bolsillos. Ya saben, la quedada para hacer negocios, la quedada de los viernes con los colegas o con la pareja. Aquí lo tienen, en el Pool and Bar del Arrecife Gran Hotel. Y un secretito, no se olviden el bañador, a ver si cuadra el baño.
continuamos saboreando Lanzarote y estamos en verano, nos venimos siempre muy cerquita de la playa, estamos en el restaurante Enmax de Playa Honda y volvemos aquí añito y medio después aproximadamente, porque aparte de la carta habitual de este restaurante de pasta fresca con sabores muy exóticos, acaban de incluir una sección de comida tailandesa muy de street food. Nos lo van a explicar y lo vamos a saborear. Mientras tanto, dejamos el bolso de playa. Bueno, pues ya ven, qué sitio tan cómodo, en primerísima línea de playa de Playa Honda, el restaurante Max. Estamos con uno de sus propietarios y el cocinero, el jefe de cocina, Max. Sí. Muy buenas, señor. Muy buenas tardes. Prefiero evitar pronunciar el apellido, ¿vale? Ya, okay, está un poco, ya. Nos quedamos en Max. Eso, okay. Muy bien. Y venimos, volvemos después de añito y medio, creo que es la primera visita que medio, hicimos. Año y medio, sí. Ya ha pasado tiempo, porque hay novedades en el restaurante Max. Absoluto, sí. Y con aires tailandeses, de cocina callejera, y que estás muy ilusionado, que cada año viajes para allá para buscar nuevas recetas. Eso. Y le has metido una sección específica de street food en Tailandia, ¿no? Exacto. Volví hace 2 semanas de Bangkok. Me voy cada año, hace muchos años a Bangkok, y me quedo en la ciudad. Estamos en una isla preciosa, calma, con el mar súper limpio, y ahí necesito un poco ciudad, un poco, vale, un poco sucio, un poco ruido. Bullísimo. Ruidísimo. Y aquí en las calles se come fantástico, en las cocinas ambulantes que andan por allí, que están a veces nada más que un fuego así súper pequeño, pero hacen unos platos fabulosos. Sí. Y lo puedes comer desde el norte hasta el sur, en diferentes calles, depende de dónde vienen los familias. Cuéntanos un poco las características de ese tipo de cocina. Y la cocina es muy fresco, esto es lo que a mí me encanta, muchas hierbas, muchos aromáticos que crecen en cada esquina. Yo mismo estoy ya con el caña limón, con el galanga en el jardín, así con la cosecha, y si tengo bastante ya hago algo como ahora, una semana temática de, vale, de street food de Bangkok, y lo llamo así porque lo tengo las recetas de las calles. Aparte de la hierba, me imagino que algún pescadito, pollo. Es pollo, usan también pato, que en este caso yo no lo tengo, pero tengo pollo, muchos langostinos, muchos mariscos. Y esto combinado con un buen arroz jazmín, chili, por supuesto, tiene todo su picantez. Okay. ¿No? Estoy viendo en la carta que tiene unos símbolos de algo picante, un simbolito de chili. La pregunta era cómo explicamos en la carta que es un poco picante, o no está nada picante, o muy picante. Y ahí hemos... Uno, dos y tres chili, sí, ¿no? Sí, un dibujo de un chili rojo, pequeño, 1, 2 y 3, y va desde algo picante hasta algo más picante, hasta bastante fuego, picante, vaya, sí. Okay. Que te sube un poco el... Más sudores, ¿no? Sí. Ahí. De la carta, ¿tienes como 10, 12 platos? Alguien que se quiera iniciar y que vaya en plan suavito, ¿qué le recomendaría? Suavito de picante hablo. La sopa tailandés con pescado, leche de coco con galanga, esto tiene 2 chili, por ejemplo, que ya es algo mayor, ¿no? Uh-huh. Tengo algo que no es nada picante, el Morning Glory, se dice ahí, es un espinaca de agua, la traducción de Wikipedia, bueno, okay. Es una espinaca alta que crece en un pantano, como un lago, ¿no? Uh-huh. Como el arroz. Esto está muy suave, se saltea solo con un poco de ajo, un poco de jengibre, nada de guindilla, un poco de sésamo. Así, esto está súper suave y es vegano además. Ok, ¿no? Perfecto. Después una ensalada con langostinos, tibia, que se mezcla después de todos los ingredientes con vermicelli, con una pasta muy fina, como fideos de arroz, y mucho cilantro, menta. Explosión de sabores. Una explosión de sabores, que está casi vivo, que se nota que como recién cogido del jardín y metido en el plato. Está
mi favorito absoluto. O unos almejas, también con el, este va después con el albahaca tailandés, que da un toque como a regaliz, como a anís. Estupendo. Estos los entrantes ya para empezar, para compartir. También es una cocina donde lo pones, que en España igual, que con 4, 5, 10 personas lo pones algunos platos en las mesas y compartes y mezclas sabores. Perfecto. Y puedes probar de todo un poco, ¿no? Me llama la atención que tengas tu propio jardín. Te traes las especies y vas ahí. Sí. Lo tu huerto, tu siempre, propio huerto, ¿no? Sí, mi pequeño huerto, pequeño. Sí. Algunos metros donde lo tengo el caña limón, que crece aquí en la isla como nada. Uh-huh. Es fantástico. Con el galanga ya he tenido un poco, probarlo unos años hasta que me salía la planta también. Perfecto. O la cocuma lo tengo también en el jardín. Así. Muy bien. Un poco. Max, pues así. Si te parece, me parece que vas a preparar algún ejemplo de. Con mucho gusto. Para que puedes saber de qué estoy hablando. Estupendo. Muy bien. Te seguimos en cocina, ¿vale? Venga, venga, gracias. Vamos. Bueno, pues huele que alimenta. Todas esas hierbas dan un aroma a la cocina de Ed Max estupendo. Y nos van a preparar un par de sorpresas, pero Max nos las indica, que sabe más, mucho mejor del tema. Muy ¿qué bien nos vas a preparar? Primero hago un pad thai, que es un plato, digamos, como el alemán va a España para comer una paella, uh-huh. El europeo va a Tailandia y come un pad thai. Okay. Así, no es picante, pero lleva todos los buenos ingredientes, los aromáticos que tiene que tener una comida tailandesa. Muy bien. Así, ¿me permites? Sí, claro, por supuesto. Pues le damos caña. Pongamos un poco de ajo, algo de cebolla, tomate. Aquí tengo preparado el jengibre cortado, uh-huh. Un poco caña limón. Sí. ¿De tu propio huerto? De mi propio huerto. Algo de galanga y unas hojas de lima que dan un buen aroma. Y empieza a desprender. Con esto ya. Muy bien. Lo salteamos un momento para que los ingredientes puedan soltar su aroma. Necesitan un poco de calor, si no, está un poco aburrido. Falta el toque. Falta chicha. Sí. Of my game.
ya nos decía Max, la explosión de sabores con esos aromas, y la verdad que entran y alimentan directamente desde el olfato, ¿eh? Es algo total. Tremendo. Esto es lo que he dicho, esto es una ensalada tibia que con los aromáticos, con las hierbas en especial, hay que ponerla en el último segundo y comerlo directamente. Sí. Si no, sobre todo la menta, se quema y aunque está tibia, se pierde un poco. Así es un plato, hacerlo y comerlo. Vale, ¿tiene mucho chile o poco? Bueno, tiene su encanto. Pero bueno, tengo el mar ahí al lado. Sí, sí, y ahí hay más agua ahí. Muy bien. Pues señor, buen provecho. Buen provecho a ti. El restaurante En Max se localiza en primerísima línea de la avenida de Playa Honda, en el número 21. Para tu homenaje tailandés, puedes reservar mesa llamando al 928-820917. Se nos hace la boca oro con Oro Bailén. Tras varios años rozando el cielo, Oro Bailén Picual lo ha conseguido. Mejor AOVE del mundo en la cuarta edición de los premios internacionales a la calidad del aceite de oliva virgen extra. Empieza el día con el mejor oro líquido. Resalta tus ensaladas y guisos. Añade la chispa que necesitas para un día perfecto. Oro Bailén. ¿Sabías que puedes conseguir este aceite en Lanzarote para enriquecer tu dieta o incorporarla a tu cafetería o restaurante? Llama o envía WhatsApp al 685-883-365. Oro Bailén. Se nos hace la boca oro.